Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, papa. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos aquí en el NH Hotel Provincial, este lugar que nos encanta y que nos sentimos como en casa transitando este mes de mayo que sigue súper soleado con este clima divino que nos viene acompañando. Me encuentro hoy con Vilma Baragiola. ¿Cómo estás, Vilma? Hola, Nata, muchas gracias por convocarnos. Un placer que nos estés acompañando nuevamente. Gracias. Vamos a conversar con Vilma, bueno, acerca de este presente en este año electoral y de los temas que tienen que ver con su trabajo en el Consejo Deliberante, y antes les voy a contar qué es lo que nos preparó Leo Hasiuk, el chef de aquí del NH Provincial. Vamos a comer un besugo horneado con salmorejo, que es esta salsita acá que se ve acá, que bueno, huele exquisito. Sí, es un condimento elemental para el pescado, que buenísimo. Es una buena conjugación. Aparte, el besugo me decía que no es tan fácil de pescar actualmente, así que bueno, yo hace mucho que no lo como. Como siempre les digo, si no están alojados en el hotel, pueden venir igual a almorzar o a cenar, porque hay una gastronomía de excelencia con Leo, bueno, que es un chef hiper reconocido y que trabaja hace más de 20 años en la cadena NH, así que nos trae toda su expertise de todo su trabajo en Europa. Vilma, ¿cómo estás? ¿Cansada? ¿Con mucho trabajo? No, la verdad es que nosotros, en la diaria siempre, para por ahí, para algunos es agotador, nosotros estamos acostumbrados. Uh-huh. Vos calculás que yo arranco muy temprano en la mañana, con una agenda cada una hora, hora y media de reunión, en reunión, así que no. A mí me gusta estar en actividad, me gusta hacerlo. Lo que más amo en la vida, que es esto de la posibilidad de conectarme con el vecino, estar en la calle y sobre todo llevar adelante esta posibilidad enorme que me dan mis conciudadanos de poder representarlos. Hoy en una posibilidad que hace muchos años estamos tratando de lograrla, que es la posibilidad de llegar a ser intendente de Mar del Plata. Así que nada, vemos que hay muchísimas posibilidades. Estamos en un mes que ya es crucial, sí. Próximos a presentación de listas, uh-huh. Y sobre todo en esta posibilidad que vemos desde marzo del año pasado, donde venimos generando diversas mediciones, más allá del trabajo en la calle permanente, en donde nos viene manifestando el interés del vecino de que podamos representarlo, de que podamos lograr llegar a la Intendencia de Mar del Plata. Yo sé que venís trabajando hace mucho y me encanta el eslogan, la candidata de la gente. ¿Te sentís así? No solo me siento así, eso es producto de la gente. Uh-huh. La verdad, cuando vos vas desde un supermercado a hacer tu compra para llevar a tu familia, o vas a una empresa o te encontrás con jóvenes en un colegio, es lo primero que te dicen, bueno, este año vas a ser intendente, ¿no? Es lo primero que te dicen. Y eso es manifestar acompañamiento. Ni hablar. Además, como te decía, en las últimas encuestas vos me diste súper bien. Sí, estamos muy contentos. Desde abril, marzo del año pasado venimos llevando adelante diversas mediciones. Uh-huh. Y que nos han hecho, en cierta forma, también de ser parte de esa herramienta que necesitas para decidir, uh-huh, cómo se sigue. Por otro lado, vemos la anuencia de mucho profesional, técnico, gente con experiencia de haber estado en gobiernos municipales, gente que está involucrado en lo privado en Mar del Plata, que no solo te plantea la necesidad de cambiarle el rumbo a la ciudad, de poner de pie Mar del Plata, sino particularmente de expresarte que quieren ser parte de un equipo junto a mí, y eso yo lo recontra agradezco. Es más, hoy yo tengo reunión con equipo de obras, servicios y medio ambiente. Estamos haciendo una muy buena propuesta para lo que tiene que ver los barrios de la ciudad, uh-huh, y toda la zona costera en esta cosa de evitar contaminación en la arena, evitar contaminación en nuestras aguas, pero particularmente en los barrios, en la necesidad que tienen de mejorar sus calles, de poder tener espacios limpios, de poder tener desde la garita de colectivo acorde a cómo estar en el centro de la ciudad. Claro. ¿Por qué esa diferencia? El centro son iluminadas, tienen bancos, están cuidadas, y en los barrios
prácticamente están derrumbadas. Uh-huh. Y por otro lado también la necesidad que necesita el vecino de tener calidad de vida. Y la calidad de vida empieza por tener agua pura, por tener cloacas. Lo mínimo. Bueno, servicios. Totalmente. Sí. Nosotros vamos a continuar con Vilma en el próximo bloque, dialogando acerca de su candidatura a intendente del Partido General Pueyrredón, aquí en Style, en el NH Hotel Provincial.